En la sede del Senado en Santiago se llevó a cabo el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía, donde el senador Carlos Cantero, integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, detalló la experiencia del Parlamento de Finlandia en esta materia, la que se encuentra recopilada en un libro que el propio senador tradujo al español y editó para su difusión en Chile y América Latina. El senador Cantero presentó la obra ante la presencia de ministros de Estado, parlamentarios, académicos e investigadores participantes del seminario, destacándolo como un aporte a la modernización de los parlamentos en el mundo. Los elementos básicos son el compromiso, la confianza, la participación, en lo que yo califico como un enfoque de valor de la diversidad que exige un nuevo pluralismo. Por lo demás, para mí, marco teórico, eso es la esencia del mundo que emerge. Conocimiento como fuente de riqueza, equidad, integración social y participación ciudadana como elementos de sinergia. En representación del Parlamento de Finlandia, la diputada y presidenta del Comité para el Futuro de dicha institución, Päivi Lipponen, se hizo presente en el seminario para explicar las estrategias de innovación desarrolladas en su país en materia de gestión del conocimiento. Congratulations to Senator Carlos Cantero that you have published this book, Knowledge Management, in Spanish, and it's very great honor to us. Thank you very much. And I want also to congratulate you that you have now also a committee for the future here in Chile, and I hope we will do a lot of cooperation because those global challenges are so big, and we really need all the talent to innovate results to those problems. El seminario también contó con la visita ilustre del Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, quien fuera de programa fue invitado a compartir una breve reflexión con el público asistente. Lo más importante en el cambio es lo que se conserva. Todo cambio es alrededor de algo, pero ¿qué es lo que se conserva? Cuando uno habla de la historia de un país, como historia del país, es cambios alrededor de la conservación de aquello que define al país. De modo que ojalá que en estas reflexiones pongamos atención a ese punto. ¿Qué queremos conservar? Finalmente, los presidentes del Senado, Camilo Escalona, y de la Cámara de Diputados, Nicolás Monkeberg, participaron en la mesa de cierre de la actividad, destacando los desafíos que impone la tecnología al trabajo parlamentario. La cantidad de información, de conocimiento que las nuevas tecnologías, que la apertura al mundo ha generado en Chile, sobre todo en las nuevas generaciones, ha generado, sin lugar a dudas, un cambio cultural sin que nosotros tengamos conciencia de la profundidad de ese cambio. Se han ensanchado las fronteras del conocimiento a un grado en que hoy el sistema institucional chileno ha quedado completamente desfasado. El verdadero incentivo, el verdadero empuje, la verdadera determinación es llevar la gestión del conocimiento a la administración pública, y dentro de ello lo que a mí corresponde al Parlamento. Si alguien hoy día pretende desarrollar la labor parlamentaria, desarrollar la labor política, la labor de representación, ignorando tantas materias de gestión de conocimiento que hoy día existen, sencillamente está perdido. Cabe destacar que el libro presentado por el senador Cantero incluye un capítulo dedicado al rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como una institución líder en Chile en el desarrollo de productos y servicios para una gestión del conocimiento eficaz.